Gracias por atendernos. Bienvenidos a Desde el Este, un resumen de noticias para todo el país. Actualmente tenemos 24 grados de temperatura. Ya les vamos a contar el contexto de esta historia, quiénes son, cómo operan y quién está liderando esta nueva banda que ha perpetrado varios hechos de violentos asaltos aquí en el este del país. Vamos a los datos del clima, cómo está el tiempo, y vean ustedes el movimiento. El movimiento sobre el puente de la Amistad. Se hace todo muy lento desde ayer, los camiones varados, porque del otro lado se puso en marcha un operativo de control riguroso. Es decir, cuando hablamos del otro lado, hablamos, claro, está del lado brasileño. Foz de Iguazú, Brasil, incluso con operación de un escáner para detectar ilícitos en los vehículos de gran porte. Claro, el traslado de mercaderías ilícitas. Por eso se hace todo muy lento y hay que tener paciencia. Cielo despejado, reiteramos 24 grados la temperatura a estas horas. Vamos a ir a una breve pausa. Al volver vamos a tener mucha información, día movido. Varios allanamientos simultáneos investigan hechos punibles que pudieron haber cometido en plena pandemia autoridades. Estamos hablando del intendente municipal de Ciudad del Este y sus funcionarios en perjuicio del erario público. Esto se está investigando. Además de otros tantos hechos que vamos a tener con ustedes en este resumen breve. Ya venimos. Tres agentes fiscales anticorrupción de la capital del país llegaron al este para realizar sendos operativos, allanamientos en la capital departamental y también en Presidente Franco. En el marco de la investigación de hechos de lesión de confianza y otros que salpica al intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El informe del Ministerio Público indica que varias viviendas fueron allanadas, entre ellas lugares donde se realizaban las reuniones de las supuestas subcomisiones vecinales que organizaban ollas populares en la época de pandemia y también las empresas que presuntamente proveyeron los insumos. La denuncia de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este había señalado en su momento que estas actividades no se llevaron a cabo. Así también fueron intervenidas empresas constructoras que, según los informes de la comuna, habían realizado pozos artesianos y empedrados, en este caso inexistentes. Los denunciantes señalan que los hechos irregulares habrían ocurrido entre los años 2019 y 2022. Cabe recordar que el intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene dos causas abiertas en su contra por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos punibles. En el marco de la causa, conocida como Tía Chela, Miguel Prieto adjudicó la provisión de alimentos escolares a una despensa sin capacidad de provisión de grandes cantidades de productos. En ese sentido, hay que recalcar que el día de hoy fueron tres los agentes fiscales que llegaron hasta esta zona del país para intervenir en estos hechos. Ellos son Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Uno de los locales allanados el día de hoy es la proveedora de almuerzo escolar que fue adjudicada con la compra de víveres en el periodo mencionado, FAS Import Export, en la ciudad de Presidente Franco. En ese sentido, vamos a escuchar a los agentes fiscales, Néstor Coronel y Luz Guerrero. En relación a un periodo de 2020 en adelante, inclusive 2019 en adelante, hasta el 2022, guarda relación a kits de alimentos que formaban parte de una de sus comisiones que habían llevado adelante ayuda para viviendas de escasos recursos en la época de la pandemia. Y esto es lo que de alguna manera estamos ahora llevando adelante en cuanto a diligencias y levantar elementos que vayan construyendo las hipótesis fácticas que tenemos dentro de la investigación. ¿Qué encontraron, doctor? Bueno, lo que en realidad vinimos a buscar en cierta manera son documentaciones, facturas, recibos de pago, cuestiones que de por sí tienen que ver con la posibilidad de que esos hechos que se habrían tornado como irregulares pueden ser
realmente entendidos como tal, o en su defecto descartar cualquier situación que pueda ameritar alguna investigación penalmente relevante. ¿Pero llevan documentos que respaldan esa investigación? Sí, claro, estamos llevando adelante las documentaciones que encontramos. Hay muy buena predisposición de los lugares donde estamos allanando, y esto de alguna manera va a ir, como les digo, construyendo un poco las hipótesis fácticas, ya sea a favor o en contra de las personas que por ahí puedan ser tenidos como posibles partícipes del hecho punible. ¿A prima facie se encuentran algunas irregularidades ya en estos allanamientos? No puedo referir como tal, porque como le digo, estamos levantando elementos. Eso tiene que llevarse adelante en cuanto a una corroboración con las hipótesis fácticas, y si en realidad, de alguna manera, contrastados con otros elementos, puedan darnos lugar a tener hechos penalmente relevantes. ¿Son diferentes allanamientos, diferentes hechos? Bien, sí, efectivamente, son diferentes hechos, y los allanamientos tienen que ver con ciertas porciones que vamos teniendo como parte de la investigación. Te habló el tema de los kits de alimentos. Aquí también hay un local de perforación de pozos artesianos. ¿Se investiga también al respecto? Sí, también se investiga al respecto. Por eso digo, son varios hechos, y esos hechos son los que vamos a ir contrastando. ¿Eso está con la doctora Luz o con usted, doctor? Nosotros somos un equipo de trabajo. Uh-huh. Tanto la doctora Luz Marlene como... Perdón. La doctora Luz Guerrero como la doctora Marlene González forman parte del equipo. Estamos encontrando documentación relativa a lo que hace a la investigación. Así como explicó el colega en forma precisa, la virtualidad de esos documentos van a ser analizados con posterioridad, ya sea para sostener o descartar una hipótesis. ¿Se habla de un monto estimado del perjuicio que se investiga? Todavía no podríamos aventurar un monto. En ningún sentido. ¿Pero cuál es la sospecha que se tiene? Y son montos de sumas de dinero bastante altas. ¿Se va a verificar esta obra realizada, fiscal? ¿Se van a verificar? Toda la estrategia investigativa va a ser desarrollada en torno al tipo de hecho que se investiga. La presunción es que se liberaban estos fondos a comisiones ficticias, doctor. Bueno, es una parte de lo que vendría a ser la denuncia, ¿verdad? Y nuestro trabajo como fiscales es verificar si esos hechos han ocurrido o no, y estamos en una etapa incipiente de la investigación como para aventurar hacia uno u otro sentido. Por eso estamos haciendo el trabajo investigativo. Agentes de investigaciones de delitos del Alto Paraná lograron la identificación de los integrantes de una banda que han cometido varios hechos punibles, pero el último ha quedado registrado en imágenes de circuito cerrado cuando perpetraban este violento asalto en el interior de una distribuidora de lácteos en el barrio San Lucas de Ciudad del Este, ocasión en que rindieron a todo el personal y se hicieron con dinero de la caja registradora. Según los datos, todos cuentan con órdenes de captura por diferentes hechos delictivos. En ese sentido, el comisario Wilfrido Maldonado, jefe de este departamento policial, indicó que ya tienen al cabecilla. El mismo está identificado como el Vadio Ramón Ortiz González. Juzgar por las imágenes recabadas del lugar, ¿verdad? Y una vez analizadas, ya podemos decir con propiedad de que esta persona actuó con cara descubierta. Entonces fue identificado como Eladio Ramón Ortiz González, una persona que cuenta con orden de captura pendiente por otros hechos, ¿verdad?, similares. Y también ya esto fue informado al Ministerio Público a través de un informe, y también el Ministerio Público ya partió una orden de captura, impartió una orden de captura sobre esta persona también por el hecho del robo agravado ocurrido sobre esta empresa de lácteos. Ya tiene una larga lista de hechos delictivos en su haber. Este delincuente incluso es indicado de cometer un asalto en perjuicio de un docente que fue herido. Todas esas evidencias ya se presentaron al Ministerio Público. Sí, en ese sentido estamos trabajando para tratar de dar con el paradero de esta persona y ponerlo a disposición de la justicia. Una persona que actúa con mucha agresividad, a juzgar por las imágenes de todos los hechos que cometió. Entonces, estamos haciendo todo el esfuerzo posible para tratar de dar con esta persona. ¿Manejaría una banda, probablemente este joven, por la forma de operar y a juzgar por las imágenes?
Sí, sí, él sería el líder de una banda que justamente ya causó muchos problemas en esta zona del país. Estamos trabajando, reitero, para dar con el paradero del mismo. Es una persona que está, para nosotros, y la, según la información que manejamos, son adictos estas personas que cometen estos atracos. Y ahora vamos a hablar de algo positivo. Rendirse jamás, el lema de este joven chipero, conocido por estar siempre en los semáforos de Ciudad del Este. Y ustedes ven el título, Entre Chipas y Sueños. Vendiendo algo que es tradicional nuestro, logró justamente comprar un vehículo para poder salir a trabajar todos los días. Él dice que no es fácil, claro está, y que anima a otros trabajadores a no rendirse y confiar en uno mismo para poder lograr los sueños. Julio tiene una hermosa familia con dos hijos. Por la mañana vende chipas en el microcentro y por la tarde en los semáforos, especialmente el del área 4 de Ciudad del Este, hace aproximadamente 9 años. Esta es su historia, nos cuenta la compañera Elba Espinosa. Estamos muchas personas trabajando aquí por la calle y hay personas de buen corazón y personas malintencionadas que realmente afectan a los que quieren realmente ganar el sustento con sacrificio. Muchísimas gracias, realmente estoy muy feliz, muy agradecido con el Dios Todopoderoso por otorgarme este obsequio, ¿verdad? Fueron realmente el precio de mucho sacrificio aquí en la calle y solo Dios para hacer posible todos nuestros sueños. Justamente decía la compañera, es la suma de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, porque me imagino que pasaste ya de todo aquí en la calle con la venta de chipa. La verdad que sí, acá en la calle se pasa muchísimas cosas y hay momentos que uno quiere dejar todo, hay momentos que uno quiere tirar la toalla y abandonar, porque muchas veces por culpa de uno él alcanza a terceros, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, estamos muchas personas trabajando aquí por la calle y hay personas de buen corazón y personas malintencionadas que realmente afectan a los que quieren realmente ganar el sustento con sacrificio. Julio, decías primeramente que no querías publicar en las redes sociales esto, pero después decidiste, sí, voy a publicar porque quiero que otras personas tomen ejemplo y de que se puede. Por eso publicaste. Así mismo es. Realmente estuve teniendo guardadito y dije, bueno, ¿para qué publicar algo que logré con sacrificio? ¿Para qué? Después al final sentía en hacer, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil donde muchos están desistiendo y pensando en otras cosas, ¿verdad? Muchos dicen, no voy a lograr, o algunos dicen en guaraní, de ella pecha guarante más, tirando mala energía a otros, ¿verdad? De ese hay coa ahí, o de repente una u otra circunstancia que se presenten en la vida que le deja cabizbajo a uno. Entonces dije, voy a publicar para animar a otros que puedan seguir luchando, que va a llegar la oportunidad también de lograr lo que uno quiere en la vida. ¿Y este era uno de tus sueños? La verdad que sí. A mis 33 años, mi primer vehículo, realmente solo Dios puede hacer, solo Él. Y los clientes, por supuesto, ¿verdad? Que todos los días están aquí comprando los productos. Gracias a Dios y a los clientes que todos los días me apoyan con su compra, fueron los que incentivó a tener esto, ¿verdad? Vemos incluso a la gente pasando, te felicita porque vieron en redes, ven aquí tu vehículo también, entonces te felicitan por el esfuerzo. La verdad que sí, ya desde el inicio, desde cuando estuve, desde las 2:30 estoy por acá. Y toda la gente que está quedando así a felicitarme, eso te llena de orgullo sano, ¿verdad? Porque hay personas que sí se alegran con tu logro y hay personas que nunca le vas a dar gusto, ¿verdad? Hay personas que sí o sí te van a criticar teniendo o no, pero de igual manera hay que desearle lo mejor a esa persona. ¿Hace cuánto tiempo que sos chipero? Y la verdad que desde chiquitito trabajo en ventas. Ajá. Y estoy aquí en el semáforo ya aproximadamente 9 años por ahí, 9 años aproximadamente.
18:55, 24 grados la temperatura, intenso el movimiento, camiones varados sobre el puente de la Amistad, mucha paciencia. Hay controles que son intensos del otro lado de la frontera, Foz de Iguazú, para quienes pretendan justamente apurarse en este momento. Bueno, les decimos que hay que unirse de paciencia porque están siendo rigurosos, reiteramos, con los controles del otro lado. A ver, vamos a ir a este tema que tiene que ver con una intervención importante de la Fiscalía Especializada Antitrata de Personas. ¿Por qué? Porque la agente fiscal Vivian Coronel allanó una vivienda en el distrito de Los Cedrales para rescatar a una menor que supuestamente era obligada a prostituirse, nada más y nada menos que por su propia madre, según la investigación. Pero esto no es todo. También se está hurgando sobre un posible caso de tráfico de personas desde esta humilde, entre comillas, vivienda de la ciudad de Los Cedrales, que fue allanada. Según el historial y lo que se ha podido colectar en base a las diligencias, el caso es realmente muy fuerte. Involucra a una menor donde la propia mamá supuestamente es la que la obligaba a prostituirse. En ese sentido, habla la agente fiscal del caso, Vivian Coronel, para obtener detalles en torno a esta grave, grave investigación. Un hecho bastante grave, supuestamente una madre estaría explotando sexualmente a sus hijas, supuestamente también estaría induciendo a las mismas a la prostitución. En base a eso, sobre esa base, nos constituimos al lugar, hemos realizado el allanamiento de la vivienda y también hemos constatado la sospecha de la comisión de otros hechos punibles. De momento no puedo dar mayores informaciones. Sí, puedo adelantarles hechos bastante graves y de momento la madre no está privada de su libertad, en este caso la niña, porque tiene 13 años, fue abordada por la psicóloga, fue revisada fue inspeccionada, digo bien, por el médico forense. Estamos aguardando en el transcurso del día de hoy, en forma conjunta con el equipo del Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, se están realizando las investigaciones y pesquisas correspondientes ya para avanzar y esclarecer un poquito mejor también los otros hechos punibles que les había mencionado. De momento solo contamos con la sospecha que esta madre estaría induciendo a sus hijas, porque tiene más de una, a la prostitución. Eso es lo que de momento puedo... ¿Qué se encontró en la casa? Bueno, de momento no, si bien ni siquiera contaban con teléfonos celulares, había un dispositivo móvil en el sentido, pero pues, con un sistema analógico. Eso lógicamente va a ser verificado a través de los técnicos en informática del laboratorio forense. Evidencias propiamente referente al proxenetismo no, pero sí se realizó el abordaje con la víctima, en este caso con una de las niñas que tiene 13 años. Estamos aguardando el resultado del informe de la psicóloga. ¿Pero el Ministerio de la Niñez denunció un hecho de proxenetismo? El Ministerio de la Niñez recibió el reporte a través del sistema Fonoayuda, el 147, que es dependiente del Ministerio de la Niñez, y sobre esa base realizamos ya las actuaciones en forma inmediata. ¿Hay una otra hija de esta señora que ustedes no pudieron encontrar, doctora, que estaría presumiblemente con su pareja o con algún familiar en el exterior? Esta señora tiene 9 hijos, de los cuales solamente 3 estaban en la vivienda. Y ya estamos para saludar a nuestros compañeros del otro lado, Fernanda, el querido Diego. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches. Saludos desde acá, listos para arrancar nosotros. ¿Cómo les trata a ustedes la tarde-noche? Bastante bien, jornada calurosa aquí por el este del país, Diego. Sí, acá también bastante calor realmente, ¿eh? Y veremos si se viene la lluvia o no. Sí, esto... Y aparentemente no, por ahora, veremos, hay veces que llega de manera sorpresiva. Anoche, por ejemplo, tuvimos así de la nada precipitaciones, pero ligeras, después nada, así, ni siquiera estaba previsto.
Imagínense. Bueno, atentos a eso también, estamos preocupados porque de vuelta hay algunos focos de incendio pequeños, no estamos hablando de la misma proporción, pero ojo con eso, que no repitamos la historia, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente, basta de inconsciencia, porque ya sabemos todo lo que se vivió. Y volver a pasar por eso sería más que lamentable. ¿Qué tenemos hoy, querido Diego? Atención, vamos a hablar de un tema súper importante para la economía, pero también para las casas. Digo, la economía en términos grandes, porque vamos a hablar de la situación en general que se da con la carne. Precios de carne, consumo, exportación. Vamos a hablar de eso, también desde el punto de vista de lo que es la economía del hogar. Así que creemos que es una jornada muy interesante la que proponemos para hoy. Aparte que el paraguayo gusta ahí bastante de la carne, ¿verdad? Claro que sí. Hay que hacer una encuesta, un sondeo de opinión, Diego. Sugiero eso alguna vez, ¿verdad? Preguntar un poco en las calles si la gente deja de consumir un día por lo menos carne en cualquier horario, con cualquier tipo de comida, porque se mezcla mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, en mi caso... Si pasan 24 horas, tal vez me sienta mal. Ya hay síndrome de abstinencia. 36 horas sin carne. Eso es Viernes Santo, Luisito, ¿cómo estamos ahora? Imagínate. Pero bueno, un tema... No, bastante carnívoro. Sí. Bueno, Diego, un tema muy interesante, así es que nos quedamos para asistir, para estar atentos al programa durante los 60 minutos. Te envío un fuerte abrazo y vamos con Puntos de Vista. Muchas gracias, un abrazo, Luis, a los amigos del Este Alto Paraná, por supuesto. Un gran abrazo, nosotros ya estamos empezando Puntos de Vista.